La fusión de bancos estatales han aprobado un préstamo de 100 millones de lempiras para las cooperativas de palma africana, que ahora se convertirán en un nuevo generador de energía limpia. El préstamo fue aprobado, se le dio 15 millones adelantados con un préstamo de 100 millones, pero el banco, por la capitalización del banco, se ha detenido por toda la transformación que ha pasado. Entonces estamos esperando, porque es tan urgente este proyecto, porque es un proyecto que va a beneficiar no solamente a las cooperativas, sino a todo el sector productivo de palma de la región de La Guan. ¿Verdad? Que estamos hablando de una generación de energía para que va a financiar y va a fortalecer, en este caso, a la empresa Coa Palma y a las mismas cooperativas. Los socios de las cooperativas de palma africana del Bajo Aguán han exigido los otros desembolsos después que la fusión de Banpro y Banadesa con una nueva junta directiva se los había retrasado. Ya se inició el proyecto, ya tenemos, digamos, la solicitud del generador de energía, ¿verdad? Que lo estamos solicitando, que eso, para eso necesitamos, digamos, el apoyo del banco para lograr ese generador. Ese generador pues estará viniendo como el siguiente año, como a finales de septiembre. Queremos que nos preste el apoyo en este préstamo, porque la verdad es que con eso estaríamos dando, digamos, luz verde para que la empresa siga adelante. Hablando de las cooperativas, de las organizaciones que nosotros tenemos, habíamos asociados a lo que es el movimiento de Coa Palma, somos 425 socios con las familias, aparte de eso que hay otras familias que pertenecen también al movimiento, como hijos, empleados que trabajan ahí en el movimiento de nosotros, de lo que es Coa Palma y las cooperativas. Se espera que la generación de energía limpia pueda cubrir alrededor de 5.000 hogares de la zona del Bajo Aguán a finales del mes de diciembre o a principios del próximo año. Coa Palma está pagándole 15 millones al Estado de pago de energía, que esto ya no se consumiría, sino que le compraría a la misma empresa. O sea que es un fondo recuperable en menos de 3-4 años. Pero estamos esperando el reembolso de esa otra parte para traer lo que son los motogeneradores que vienen de Alemania, que ahorita después ya están en la construcción de ellos y estamos esperando eso, que el banco nos dé el apoyo para hacer posible ese proyecto. Los representantes del banco estaban hablando, esperando a ver, estamos hablando que en unos 15 días, decían ellos, según ellos. Estamos hablando de 12 millones. Para HCH Noticias, con imágenes de José Oseguera, les informó Nelson Sorto.